Vaya Camila, hablemos contigo y contigo. Y contigo, y contigo. Y conmigo también. No, vaya, mira. Vaya, ahora vamos a practicar natación. Vamos a hacer competiciones de natación y para eso tenés que saber nadar, Carmen. ¿Cómo pensás desarrollarte vos aquí? Defenderte, decime vos. No, ya te dijeron que solo cuando le dijiste y ahorita porque la va a cansar. No, hija, ¿cómo te vas a echar antes de no atraerlo? No, negativo. Hasta cuando ya Wendy, te pase muerte te que no puedo encargar decirle que no, pues. No, no, porque se me termina y ella ni me avisa. Mentira, sí le avisé. Por eso fuimos a comprar aquella vez. ¿Por qué no me avisa? No peleen, hombre. Pero no lo dejo, okay. Vaya, entonces Carmen, la pregunta es ¿cómo vas a hacer vos para defenderte? Empezando ya a practicar. No, es que ya, ahorita, ¿cómo vas a hacer? Si ahorita fuera la competencia. No, es que ya, bueno, ahorita ya competencia porque vas contra alguien. Vaya, empecemos pues, la Carmen versus la Andrea, démosle. Viejo, yo me sentiría como bien bien, ¿cómo le digo yo? Decepcionado. Decepcionado yo mismo cuando defraudado. Me dice débil, fíjese. Digamos aquí. Que por mi capacidad va. Ajá. Y yo lo estoy decepcionando con algo de, por ejemplo, ahorita. Me pusiera con el más débil, va. No por Henry, digamos. Ponerlo, ajá. Y te gana, y sabemos Henry. Sabemos que yo soy, digamos, ágil y sé. Y me gana, va. Sí tiene que ser para que le echen ganas. Y me gana, va. Pero yo me sentiría bien, decepcionado. Decepcionado. No por subestimar a nadie, sino que. Pero aquella bicha risa le da, fíjese. Yo me fijé. La Carmen. Sí. Risa le da, esta bicha de risa le da. O sea que en lugar de agarrar capricho, ella le da risa, le vale, riata. De decir. Démosle, pues, le voy a demostrar que en este reto no pude, pero en este le voy a demostrar ajá, que sí. Ah, cabal, cabal. Así va. Así es ella. No. Es que mira, ahora esta bicha anda un problema. Y el problema es emocional, mental. Ah, es de la mañana y yo mal. Emocionalmente, sí. Mental. Sí, ando un problema, pero... Mira, pues, ves. No, después se va a desahogar, dijo, desde anoche. Vaya, ok. No, fíjate arriba. Que yo así, aquí, o sea, yo más o menos sé nadar, va, pero yo siento que aquí sí tengo desventaja. ¿En qué? Porque cuando es así de nadar, yo sí me canso rápido. No, pero también para correr se cansa uno, hija, y es lo mismo. Pero es diferente. Es lo mismo, lo que pasa es que vos sentís así porque estás dentro del agua, por eso que te sentís así. Es el ritmo de respiración aquí. Ajá. Es que el ritmo de respiración en la pero en cambio, en la corrida va uno así. Bueno, sí va. Porque ya lleva controlado uno. Uh-huh. Y acá también, fíjate que se puede controlar de que ya tiene práctica en natación. Vaya, Sugar. Hola. Ok, ponga ahí el puentecito para estar pasando, porfa. Mira, ahí no le dije que pusiera aquel onda, lo quise poner. No, callado. Vaya, Carmen. Allá pasaste donde está la aquella y se van a tirar de clavado cuando yo diga hasta tres. Clavado. Dijeron que clavado va. Clavado, le voy a como sea. A mí me vale, pero que tienen que meterse así de cabeza, tienen que meter de cabeza. Han tenido tiempo para practicar y no lo han hecho. Así que ahora, choquenla. Sí. Como dijo Papi Ana. Claro, nadie le puse yo, pues. ¡A la orilla! Y ahí está hondo, no se van a golpear. Cabal en la orilla, queda, don Pei. Tienes que ponerle, mírenme. Ahí está. Es primer entreno. Sí, primero, no se sientan mal. No se sientan mal si fracasó en... No, no fracasaba en nada. Decime, ¿qué te voy a decir? Cama. Ahorita. De veras. Ok, comienza. Escucha lo que va a decir la Carmen. La Camila. Dale, pues rápido. Que él no me dice, no me da ánimo, sino me dice, puchica, me dice. Qué defraudada, sí. Qué decepción. Madre mía, es que yo como, decime vos a quién le he tratado bonito ya ahorita, a nadie. Porque la idea es que agarren capricho. Mirá las de San Isidro, dije, no me convencen ustedes, no tengo fe en ustedes. Presa. Bueno, antes de empezar el entrenamiento, vengan para acá ustedes. Chicas de allá, les decía yo, fresa. Y mirá, agarraron capricho y demostraron, ve. Así es como se demuestra. Y a mí me decía, ay, yo no confío en vos. Mirá, la Nayeli dije, arruinada, gorda, no vas a poder pasar por tu gordura. Y lo demostró. ¡Ay, ay, 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 ay! Ok. ¡Uno! ¡Dos! ¡De cabeza! ¡Uno, dos, tres, ya!
Está bien, lo intentó, está bien. Nada, nada, dale, dale. Dale, hija, dale. Buscando la orilla, anda. Aquí se ve la práctica. Ahí anda buscando la orilla, mira, ves, es lo malo. ¿Por qué? Porque no viene a practicar. Y mira aquella. Y mira la Andrea, mira la Andrea. Si me da a elegir una de estas dos. Ok. Andaba perdida. No, la Carmen allá estuvo allá en el teléfono. Ay, mira, salvame paterna, porque yo no puedo. Ok, siguiente pareja, la Heidi versus la Wendy. ¿A quién crees que la ganás? Vos decime una que la ganés para que no quedes mal en esta. A la Norma, va, chivo. Las dos son de Cantón. Sí, son de Río. Acordate, ¿cuál es tu nombre? Yanira del Río. Ya. Pero te falta sacar los pies de atrás, hija, para que avances más, porque lo llevas abajo. Ok, ¿listas, chicas? A la una. A las dos y a las tres. Ya aprendió aquella en la grada y va a caer pasmada. Dale, Wendy. Dale, Wendy. Ay, mira aquella, ve. Ay, no, qué decepción. Vamos, cuñado. Dale, ¿no te parece, hija? Dale. Es que todos lo toman a risa. Para mala, Juan Pulmo, mira dónde va, ve. Un pulmón está demostrando. Vamos, cuñado. Fíjate, la cosa es ir clasificando las que no lo van haciendo, no lo van haciendo. Y después volver a poner parejas de las que no lo hicieron. Cabal, cierto. Fíjate la carne de que ya se lo dieron de casa. Yo siento que se... Mira, ve, quédate adentro y quédate practicando vos. Ok, siguiente pareja. Desde San Isidro, la Casey. Y desde Las Lajas, la Jennifer. No, no importa dónde. Ey, ni va a poder nadar, vas a ver. ¿Y en ella? La Casey. No puede, pues. Yo creo que no. Por bajo, dijo. Dijo, pero no va a poder nadar. Busca ahí con la... Ok. A la una. A las dos y a las tres. ¿A quién? Mira, a la Casey no podía nadar y ya va aprendiendo, mira. Pero no respira. Dale, seguí, no pares, seguí. Dale, va cerca. Dale, va cerca. Y esta bicha no podía nadar cuando vino. La Casey, no podía. O sea que la Carmen porque no ha querido aprender. Mire, la verdad. Ni la Jenny no ha podido. Ajá, la Jenny tampoco podía. ¡Dale! Ajá. A la Wendy también. Ni porque tenía cerca el tanquito. ¿Cómo resultó el Juan Pulmón? ¿Le respondió? Mire, ahorita por allá esta bicha tiene a la parte del tanquito y no va a aprender. Cabal. Igual llegaron, pero es que ya iban caminando. No, ya iban caminando las dos. Ok. Desde Las Delicias, la Camila se enfrenta nada más y nada menos que con la zapuda, digo la zapa de la Nayeli. Buena para nadar por bajo, mira, vas a ver. La Nayeli te ganó, hija. Mira, vas a ver por bajo. Ganale, bicha, ganale. Deja la huevada que no gane nada. Deja la huevada que no gane nada, güey. El pie que vos. Además te va a servir de terapia, mija. Y eso es lo que más necesita la natación, hija, para tu pata. Vaya, cae de sapo, no importa. Ok. Sí, te la hizo el diablo. Ok. Lista. A la una, de clavado, a las dos y a las tres. Clavado con el salto. Ahí, cama, ahí tienen que estar. Porque la gente
¿A dónde va la Nayeli? Ya no la veo. Ahí van los pibes. Ah, ya, van adelante. Ah, no es la aquella. Ah, pero ya. ¡Puchica! Salió la zapuda ya, ve. Ni se miraba la Nayeli donde venía. Sí, sabe, por bajo va a tener que tirar. Avanza un montón. Mira, ahí va por bajo otra vez, ve. Porque va que por bajo avanza más. Sí, avanza más. Y va a ganar la zapa, la zapuda ganó. Qué vergüenza, Ivania. Ni porque la zapa tiene lesionada la pata. Ay, no, Dios mío. Y esto que le puse una fácil y menate. Ok, desde las delicias. De que le puse la recia. La recia. La recia, dije yo. La recia. Y vos también, hija, vos sos de Río. Sos Yanira la del Río, vos, acordate. Desde las delicias. La Norma se enfrenta con el zancudo de agua, el zancudo loco. ¿Y la zarpa con quién? A la una, a las dos y a las tres. Ay, Dios, zancudo loco. Metele, hija, más velocidad. Ay, no, Dios mío, se dan por vencida antes. Oiga, el diablo. Por eso te preguntaba si estoy embarazado, Kevin. Es que le digo yo que comenzó allá, míreme. La vi yo y dije yo, la Nayeli, qué rara se ve, dije yo. ¿Será que en un día cambió todos los papeles, dijo? Porque no le había hierba. Ajá. Y se le vio un bultillo. Por eso le dije yo, levantate la camisa, no era por otra cosa. Ajá. Te creo. Pero sí.